Ya está por aquí esto, ya estamos en el aire, Ramón. Ramonet, no sé si me escucha, bueno, no sé si me escuchará. Vamos a probar el circuitico este. La verdad que es un circuito que me ha gustado mucho también, Carpetania, de Segovia, un circuito de Segovia. Y bueno, he visto que han hecho muchas pruebas allí, digo, bueno, me he limitado esta mañana a hacerlo. Lo tengo en estas condiciones, están muy buenas condiciones, lo único que todavía pues no se han hecho los edificios de box, incluso las traseras del parking. Pero por lo demás está para entrar a vivir. O sea que vamos a dar una vuelta antes de que, bueno, hemos abierto un server. A ver si llega Johnny o Ramón, no sé lo que harán hoy. Si Johnny decía que sí. Así que vamos a dar una vuelta despacito, sobre todo observando pues posibles fallos, como siempre. Son circuitos recién salidos del horno, se han empezado esta mañana, fijaros la hora que es, ya estamos jugando. Y bueno, sería normal que tuviera alguna falla, ¿no? De momento los pianos suenan, hacen su función. Lo voy a ir cogiendo todos. Ahí está. Todo, de momento lo que vamos cogiendo trabaja. Vibran. Esto vibra. Este da miedo hasta atacarlo, pero está bien. Ese piano también. Este piano también funciona. O sea que, por lo que se ve, el tema de piano parece ser que está bastante, bastante corregido. Si no, pues ya le daremos un pequeño repaso. Ahí está. Perdonad, me acaban de enviar un mensaje. Estoy esperando un mensaje urgente. Allí tenemos los bosses, que es donde, bueno, pues donde va a estar. A ver. Parece que sea la mujer. Bueno, pues los bosses donde van a estar allí. Todo lo que realmente puedo observar mediante los vídeos y mediante pues el Google, ¿vale? De que bueno, aquí hay un edificio que tiene una casa, tiene un garaje, tiene esta foto que de momento está ahí. De momento está ahí. Venga, otra pequeña observación. A ver si llegan estos. ¡Wow! Ese piano, mírame y no me toques. Bueno, ahora hay que aprenderse este circuito, eso es otra. Hasta con Vespa lo he visto en YouTube. Lo corre hasta con Vespa. Resistencias con las Vespa, Dios mío.
qué locura y qué bonito al mismo tiempo. Y ahí la gente con las Vespa ahí pegándose lo que podían. La verdad, me ha gustado verlo. Bob, va bien, ¿cómo se va? Bueno, vamos a ver, vamos a entrar también por voces, porque claro, el carril, a ver, de momento la entrada bien. Aquí se ve como unos pequeños hoyos todavía que, bueno, que habrá que corregir, que tampoco son muy dramáticos. Todavía ni tiene las torretas ni nada. Bueno, muy simple, ahí está. Mambo día. Ay, 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 ay. Cerralem. Ralem, ralem. Waka. Bueno, bueno, vamos a ver cómo se presenta la tarde. Vamos a ver si llegan los duelitos. Lo voy a llamar en vez de los duelitos. Todo el día de duelo. Ayer parece ser que, bueno, que fue Johnny quien se llevó el gato al agua y hizo el mejor tiempo. ¡Uah! Uy, los pianitos. Perdona si tardo en mirar el chat. Ey, el sábado voy a Barcelona a los car. Ah, hostia, Isma. Vale. Es verdad, pero no iba a ir a Vendrell. Que va al cerrado, ¿no? Sí, al final, ¿quién iría a Barcelona, mi amigo? Vale, muy bien, pues bueno, a ver, el circuito, los circuitos cerrados que... Ay, no me gustan. Ah, qué socia, hombre, claro, pues si hay por ahí una... Alguien que lo enchufe un poquito, seguro que pase el mejor día. Pero es que lo veo tan agobiado a los circuitos que he ido que están cerrados. Lo veo muy agobiante. Pero no dejan de ser guapos también, lo que pasa que... ¡Buah! Madre mía, qué karting más guapo que tienen los de Segovia también, ¿eh? Allí hablábamos de los baños. Pero la verdad que el de Segovia no tiene tampoco desperdicio. Dios mío, voy a tardar toda la tarde en aprendérmelo. A ver, sí, a mí me gustan abiertos, pero soy el único que quiere y es por votación. Sí, ¿no? Pues ahí ha pillado. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues tenemos un neumático que no se calienta, eso ya nos puede dar una pista. Neumático trasero derecho. No quiere, no quiere. Trabajaremos un poquito las presiones. A ver si logramos calentarlo. Aunque bueno, también es por la condición del circuito. A ver si llega Johnny o Ramón, si van a entrar hoy. Y si no, se lo pierden.
Sí, señor, qué bien hecho está. Qué bien hecho está. ¿Cómo se puede atacar a los pianos? De una manera muy parecida. ¡Oh! Cuidado, cuidado, cuidado. Que se te acabó, de... se te acabó la felicidad, lo siento. Sí, 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 acaba de llegar Ramón. Ojito, ojito, Ramón, que se ha pegado dos días renovando un poquito lo que es el circuito Campadró, la zona Drick, todas las cosas que podréis probar. Vamos ya. Vamos a bajar un minuto. 59. No, 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 ahí se me ha ido la olla. Pero si toco el piano, va de fábula. ¿Van bien los pianos? Sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, voy a poner tu cámara. Bueno, todavía no he hecho las cámaras, pero bueno, a ver, vamos a dar al F7, al típico F7 que de momento que. Bueno, sí, he podido hacerla ya. Pero no me ha dado tiempo a hacer las cámaras. ¿Hay mapa entonces? Sí, sí. El mapa hay. Sí, lo que sí. No hay es cámaras. Cámaras. Bueno, pues lo que ha dado tiempo hoy, lo que voy a decir. Joder, demasiado. Sé. Si esta mañana estaba pintando el asfalto. Sí, sí, y me he puesto súper tarde, ¿eh? Súper tarde. Bueno, es lo que tiene la maestría, ¿eh? Cuando te has hecho ya 20.000, esto ver, es como hacer claro tu colacao ya para ti. ¡Sándalo! Claro, claro, a ver. Y tú lo verás con el tiempo. Pues eso está claro. Tú lo pasa que llevas la dinámica de ir lento, pero vas bien. Vamos. Yo creo que es lo esencial. Creo que el camino que lleva, el hilo de trabajo es el adecuado. Y tú ya sin sabes prisa, pero yo, sin pausa. Pero yo soy un cabra loca. Me voy tocando aquí, 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 ahora hago este y me paso al otro circuito. Sí, voy muy. A no aburrirme. Vaya. Este es del estilo Vendrail, ¿no? Quizás, así. Sí, es un. Trazado. Sí, es un. Sí, sí, quizás sí. Quizás, pero bueno, con más altibajos, ¿no? Sí, me refiero a un tema de curva y todo eso. Bueno, 59.9, ¿eh? No está mal para empezar, ¿eh? Que nada más he hecho la ya. Uy, Ramón, ¿qué está conduciendo el niño? En la vida estaba aquí, Julio, en la vida. Y yo tampoco. Yo te digo, lo vi anoche. Te dije, ya tengo dos karting para hacer. Y este era uno. Pero ahora te bajo el tiempo, rápido, ¿eh? Hombre, ya lo sé, hombre. Ya lo sé, no lo dudo para nada. Para nada, para nada. Para nada. De momento estoy lejos, aún. Sí, 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 ya te veo. Voy con mucha precaución. La verdad es que se pueden atacar los pianos que. A ver, los pianos que te invitan a que los ataques, los puedes atacar. Yo lo he visto bastante limpio. Todo esto lo puedo atacar si quieres. Realmente los circuitos estos de car que son así con subidas, bajadas y todo eso, son mucho más divertidos. Hombre, claro, está en juego la astucia de lo que vas a tener que hacer. El otro, al ser tan plano, sabes que es rápido, que frenar y girar. Este es más contravolentear, aprovecharte de la... de la propia inercia del car, porque te pillan subida, es todo mejor. Te vas al bache, ¿no? Mira que hay un bache. ¡Hay un bache!
Y te vas al bache. Es que quiero salir abierto para salir rápido ahí. Pero ya está ahí, ya está ahí, 1-1, bueno, cuando nos descuidamos está en 58. Esta curva, tío. 3 vueltas he dado y 3 vueltas me la he comido. Sí, pero aún así va en verde. ¿Eh? Vamos, vamos, vamos. A ver si hoy es mi día, a ver si hoy me toca a mí, Dios mío. A ver si me toca. Como no nos ponga un lastre o algo. Bueno, la verdad es que estoy muy cerca, ¿eh? Ya todos los días, sí. Ya cada vez estoy, sí, más cerca. Me estoy habituando otra vez al car. Otra vez. Y la verdad que es muy divertido este car, pero también recuerdo que estamos esperando el de 6 marchas. Un chasis nuevo, plástico nuevo, física nueva. Y eso junto a, bueno, a todo el pack de circuitos de karting que no, otra vez no. Que estoy fabricando, pues. Pues se va a armar el caos. Bueno, yo voy a salir a ver si puedo bajar un poquito. Ahí Ramón con su carro. La X30. De Marlboro. Marlborito. Con el 1. No, bueno, pues nada, vamos a ver. Yo creo que en muy poco tiempo Ramón va a coger el hilo a este circuito. La verdad, yo no he andado mucho y ya tengo ahí ese tiempo. Con muchísimos fallos, no sé si estará en 56, estará en 57. No sé, pero yo voy a salir. Yo voy a salir. Y vamos a ver si puedo mejorar un poquito el tiempo. ¡Guau! Wow, y voy con las duras, ¿no? Es verdad. Y voy con las duras. Voy con el neumático duro. Bueno, pasaremos de duro a medias para ir probando. Bueno, pues de momento esto es lo que tenemos de este magnífico circuito. Carpetín 10, ojo. Será de algún particular, alguien que tenga dinero, alguien que le guste este mundillo. Y se ha hecho este car fabuloso. Bueno, aunque nos falta aquí el escenario de meta y mecánico, etcétera. Pero yo creo que el recorrido ya me gustaría que entrara alguien. Por casualidad que diga, hostia, yo he estado ahí. Y la verdad que sí, que sí. ¡Guau! Bueno, ya digo, he visto motos, coches, Porsche aquí metidos. Ahí en YouTube he visto de todo en este circuito. Es ancho, pero tampoco es el típico ancho como es el karting de Jen. Que bueno, que da más tregua a poder entrar con otros coches. Incluso para el karting lo veo exagerado, pero bueno, es de kart. Pero este...
¡Oh! 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 ¡Qué pena! ¡Qué pena! Vienen vuelta, ¿no? Vale, tío. Bueno, ahora le haremos unos pequeños ajustes al car. Esto es lo que tenemos en dura, con neumático duro, con las presiones de serie, todo de serie. Bueno, y confío que las medias o incluso las blandas pues den un tiempo mejor y un feeling mejor. Hola, baches. Y encontrar la referencia aquí de tirarnos a la curva. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito es pisar ese piano! ¡Oh, esto valía tiempo! Pero la he cagado. Pues me está gustando mucho, más de lo que creía. El circuito de Segovia. Uy, 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 Ramón atacando ya. Sí, señor. Vámonos. Lástima. Sorry. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! No, he puesto a mirar quién había en el disco. ¿Quién ha entrado al disco? ¡Ah, el Pota! Ha entrado el Pota. ¡Ay! Buenas tardes. ¿Dónde está el tweet? ¿En el Twitch? ¿Quién hay en el Twitch? El mío. Estamos ahí corriendo, Ramón y yo. Uy, acabo de despertar. Bueno, ya estamos. Tómate la aspirina. Y el Eritol. Twitch. En directo. ¿Quién está? Jucaro. Uy, con el car. Esto me marea un cojón. No, voy a ver, está guapo. Este es el circuito que empezó esta mañana. Lo estoy viendo. Pues fíjate cómo está quedando, ¿eh? ¡Oh! Un circuito prematuro. Un circuito de, pues yo sé, cuántas horas llevaré. Una plantilla. Tome rápido. Uy, me colé. Yo en tu fiesta me planteé. Bueno, voy a poner neumáticos. Yo voy a cambiar el neumático ya, Ramón. Esto del duro no. No, voy a estar en 57, Ramón. Pero los cars solo tienen un neumático, ¿no? No. Tiene los tres. Ahora voy con las duras y ahora voy a poner las medias. Yo sé por qué siempre vas con el car que no tiene marchas. Más divertido el otro, ¿no? Porque estoy esperando a que nos entreguen el nuevo, tío. Ya se ha enviado el 3D, todo, físicas, todo, lo están montando. A ver si me lo dan, el de 6 marchas. Pero no hay uno ya que funciona. Sí, pero hay uno que eso es de mentira. Eso es de mentira. A ver, vamos a ver. Neumático ya. Yeah. Bueno, las marchas las dejamos ahí tal como está. Y pasamos a medias. Pasamos a media y aquí, madre mía, con un litro hacen mil vueltas, ¿no? Vale. Vamos con las medias. A ver si tiramos un segundito más.
Tienes que poner las blandas, animal, para hacer un segundito. Bueno, es que la verdad, yo con las medias voy muy bien en aseto, tío. No sé qué tiene, pero voy bien. Se ve que las blandas, pues me las como enseguida y... ¡Vamos allá! ¡Vamos, bicho! Vamos a quitar el tiempo a Ramón, que ha entrado muy... Vamos, ha entrado a lo bravo. 56 ya, el tío. 56. ¡Vaya! ¡No! Estoy diciendo yo lo de los pianos. Estoy diciendo lo de los pianos. Ah. Ay, Dios. Vuelve a las duras, que con las blandas no, con las medias no hace nada. Vamos a las blandas. A la plantilla, vamos a tener la plantilla. Plano. Ya está, entra el tweet, dice payaso y se pira. Es que. Sí, ¿sabes por qué, tío? Lo veo en pequeño, porque si pongo la pantalla grande, no se puede bajar el volumen aquí en el Twitch de la tablet de los cojones. Pero bájalo antes de ponerlo en grande. No, porque después no te oigo a ti en el Discord, ¿no entiendes? No os oigo a vosotros. Todo va junto, eso. Y en la tablet. Vale. En cambio, si lo pongo en pequeño... No se oye el sonido del coche, pero por lo menos no se oye doblado ni. Ya. Ahora estás en una curva, ahora entras en otra. Sí. Ahora otra. Y otra. Y otra, y otra, y otra, y otra, como todo circuito. A la acelera, a la frena, a la gira. Claro, por eso de los coches es para niños. Solo hay tres cosas para hacer: acelerar, frenar y girar. Ni, ni, ni. Venga. Ay, Dios mío. Venga, vamos. Ahí he perdido algo. Mira, ¿ves lo que dices, tío, que arregla móviles? Que no los metas nunca en el agua, aunque digan que sí. Claro. Eso lo dije yo el primer día que los inventaron. Y un tío me dijo que no. Que lo había tenido, no sé cuánto, sí. Ay, Dios mío. Vamos, está buena. ¡Vamos! ¡No! ¡Piano! ¡Piano! Piano, tío. Joder, 55 ya, tío. Joder. Gasolina. Va sin gasolina, va todo tirado ahí. Creo que un puntito de más de velocidad le puede ir bien, ¿eh? No sé. Está muy guapo, el trazado este, tío. Joder. Junto con el de Comarruga, de los que más me gusta. Me va flipando. Sobre todo el primer sector, por decirlo de una manera, las primeras curvas, guapísimas. La bajada, ¿no? Primera curva, bajada, chicán, se cierra derecha, parabólica. Esa mola.
Bueno, pues vamos a hacer un cigarrito, ¿no? Es lo que estoy haciendo yo. A ver, yo decía que iba a venir, ¿qué era, eh? Madre mía. Voy a la hora siete. Y de las 7 voy. Y como venga, hoy se va a ir calentito. Hoy se va calentito. Ya. Yeah. Calentito, calentito. Tío, me voy a tener que poner las pilas, ¿eh? Pero bueno, yo ya voy a full, ¿eh? Con los viandos, con las presiones, gasolina. Yo ya he hecho mi setup. Mi set on fly. Yo creo que aquí el límite, límite está segundo mano. Aquí el límite está en pegarte la hostia. Ese es el límite. Si no te la pega, no va al límite. Yo creo que al 54 en 2 o 3 días podemos llegar. ¿54 aquí? Ah, bueno, si ya he hecho. A ver, voy a tocar yo algo, las presiones, ¿no? A ver. Los frenos, vamos a ver los frenitos, la fuerza, lo vamos a poner. Yo el freno siempre lo llevo a 100, ¿eh? 85. Me va mejor. Venga, voy a tocar eso. Y las presiones 6-7. Ya. Vamos ya. El pota, como no sabe llevar un car. No, tío, eso marea. Eso marea, dice. Pues te pone... No queréis poner lo queréis poner los C3, pues. No corro. Yo que estoy a paz y drena ahora. Ay, no me veo. Me falta un pelín de feeling. Falta el punto de locura para ir a matarte. Sí. Mira, loco, maestro. El límite del bien. ¿Dónde va, bicho? Míralo, se me va ahí. Tenía 56, tío. Ay. Fu. Entra. Mierda. Buah. Joder, tío, es cansino, pero el 56 sí que lo toco. Ese sí que lo toco. Ya ver si lo toco. Ahora mismo. Ahora mismo. Vale. Yo creo que sí. Vamos allá, Bose. Vamos a volver a salir porque yo creo que el 56 lo tengo. Es terroríficamente guapísimo, tío. O sea, lucha continua,
No diría yo que es un circuito para decir, como he visto en un vídeo que le decían a los niños, ahora me parece que hacían el corto, eso sí. 15 vueltas, le decían al niño, 15 vueltas, nada más, ¿sabes? 15 vueltas, si fuera este me muero aquí. Seguía, a piñón, luchando contra alguien, no yendo solo aquí de relada, de dominguero, no. A luchar, piñón fijo. Me muero, 15 vueltas. Me da algo, vamos. Pero vamos, que la carrerita es 10 vueltecillas. Bueno. Bueno, hemos rascado algo. Ahí hemos rascado algo también. No, aquí no, nunca me acuerdo. Ahí también habremos rascado algo. Ahí vamos perdidos. ¡No! ¡No! Ahora, yo creo que sé donde tengo el más rollo, ¿eh? ¡Cago en 10, eh! Uff, pues no voy a desistir. Sé que el 56 lo tengo. Y si me quedo ya en 56 teniendo Ramón 55-9, ya diría que cada vez estoy más cerca. Ay. Bueno, vaya circuitaco que tiene también en Segovia, tío. Llega uno, se come un cochinillo, le pega un papel que te caga y encima te monta los carros. Y en un sitio que bueno que no lo estoy viendo. Una pasada, algo que pasó, ¿eh? ¿Eso? Esta curva quiere enganche. Esta curva quiere enganche y esta quiere cierre. Esta quiere cierre. Y esta es la que vámonos, pero hay que encontrar el punto. ¡Ya! Bueno, hemos rascado algo. Vale, tenemos el segundo aquí. Tenemos un segundo. Vamos a ver si lo... Segundo y medio. ¡Oh, ha bajado muchísimo! Bueno, dos curvas tengo malas. Todo lo que venía bajando, tío. ¿No? Bueno, 57-2. Ya estamos más cerca, Ramón. Y ahora lo tenía, ¿eh? Voy con buenos tiempos, tío. Pero... Vamos, Pota, entra. Imposible. Uy. Qué tío. Estoy acabado. Entonces, ¿qué? ¿Paso por el copio, no? Yo no lo voy a utilizar, ¿no?
Ponte una mesa de esta, como la que me he puesto yo. Ya la tengo. También. En otro ordenador podrías poner el volante allí. Ah. No. Caso no dame el copy. Uf. Bueno, no me quiero apagar, que iba bien y me ha podido los nervios. Uy. Oh, piano, bote. Piano. No. Que me he enfriado total. Total. Vamos a despistar, bota. Si es que... Estoy aquí concentradísimo, a punto de coger ya a Ramón. Me está contando su vida, oye. Eso. Es así, será así, pero... Mal. Julians. Muy peor. Para encontrar el tiro aquí, va a costar toda la tarde, macho. Y Ramón ya está ahí en 55. Marra mía. Otra vez, tío. Que se va de atrás. Marra mía. Marra mía. Está tonto el coche. Lo digo yo, mira. Se pone nervioso cuando llega Ramón, el coche, ¿sabes? ¡Coche! Vamos, hombre, que lo tenemos. Uy. Que lo tenemos. Uy. Tengo que subir más los neumáticos negros de la chicane, de la primera chicane. Sí. Sí. Venga, que yo creo que ahora he visto algo. Ahora he visto algo en una curva, vamos a ver. Visiones has visto. Sí, ahora he visto algo. Vamos a ver si es positivo o es positivo. He visto visiones, eso es lo que pasa. Venga, vamos a por ello. Hoy ha sido un fracaso mi arroz con pollo. No lo creo. Tengo que comer alba. No, me lo he comido, pero... Y mañana lo volveré a comer, que ha quedado. Hasta que te muera, ¿no? Qué asco. Íbamos bien, pero a poner el arroz, tío, no se hace ni a tiro, ¿sabes? Lo he tenido que dejar muchos más minutos.
¿Has ido al Japón primero o no? Se ha quemado el pollo un poco, tío. Joder, a la culpa del arroz, ¿no? Y encima el arroz no ha quedado en el punto que a mí me gusta. O sea, aún así me lo he comido, ¿qué te parece? Se con un poco de limón, un trato. No, el próximo día lo que haré será hervir el arroz aparte y cuando esté el pollo hecho así como lo dice que es, y después ya le tiraré el arroz caliente, lo mezclaré con el pollo y después se quedará bueno. Nada, he perdido el hilo, ¿eh? En serio. No sé si es que estoy pensando en tu arroz. No, lo que pasa es que hay una cosa que no te acuerdas y es que eres malo de cojones. Eso no te acuerdas tú. Sí, por eso entra aquí a picarte conmigo, payaso. Sí. El día que pongas el C3 en algún circuito bueno. Con el coche que tú quieras, el circuito que tú quieras y a la hora que tú quieras. Y no tienes ventaja, que no. Está más acabado que un duro sevillano. Sí, eso sí. Eso es lo que pasa. Sí, sí, sí. ¡No! ¡Wow! He rozado los neumáticos como nadie, vamos. Ni el que lo hizo los tocó tanto. Uh-huh. ¡Wow! Me caga la vuelta. No sé, me ha apagado. Cuando digo que me ha apagado, yo lo noto enseguida. No reacciono a nada. Voy a ver Ramón qué es lo que hace, porque yo creo que lo hago igual y luego no. A ver, Ramón, sí que directo hace. El tweet, de vez de mi tweet, ve a Ramón. No, que no, lo estoy viendo aquí en el directo de aquí, si no, no. Vaya, tío. No me digas ya que me vea tu tweet ya, no veo más. Payaso. Bota negra, ¿no? A ver, ¿dónde se borra? Bota negra. Baneado. ¡Hola! Ya se lo ha pegado. Se ha puesto nervioso, lo miras y es lo que pasa, que se pone nervioso. Pero no se ve el motor aquí en el disco. En el Twitch sí. En el Twitch no quiero verlo, joder, que se dobla todo y no puedo bajar el volumen ni nada, ya te lo he dicho mil veces. Por el cogido encima. Encima de tu cabeza, lo pondré, sí. Encima de tu cara. Es que tengo que pensar yo en todo, tío. Si es que. Mira qué nubes que has puesto. ¿No te gustan? Nubes bajas. Bueno. Como tú. Como tú de mora. Estás finish. Estás finito. Esa curva, esa primera curva es una delicia. Esta, que no se ve el piano porque está la hierba, ¿eh? Esta es la caña de España. ¡Bravo! Esto marea que es la hostia, tío. Pero tú que estás mayor, por eso no tienes la gafa VR. Porque te marea. Tú tienes algo en la vista. Va más rápido el mundo que tú. Tú vas a 33, nosotros vamos a 45. Pero bueno, igual, no estás hablando con un robot. Ramón y el cortacésped. Ramón, que acaba de dejar pelado un cacho de terreno en el circuito de Carpetania, 10 Carpetania de Segovia. Un circuito que, madre mía, de verdad, es para pillarlo por la mañana a primera hora. Ya a esta hora yo estoy destrozado. Tengo los ojos que veo dragones y todo. Ay, Dios. Ahora me pilla por la mañanita. Y puede ser que algún tiempo, bueno, caiga.
Pero vamos, que me ha destrozado. Encima me vacila ahí de lado, ¿sabes? Vaya tela. Acaba de bloquear de atrás. Acaba de volver a bloquear. Y aquí hay un problema que creo que lo he encontrado. Vamos a ver, yo creo que son las presiones. Vamos a ir a las presiones. Vamos a bajar más porque es que no se calientan una leche. Lo que pasa es que votará el car, ¿sabes? Es lo que pasa. Que vota, ¿sabes? ¡Junito! Sí, que vota. No vas a dejar una pizza sin hacer. No, si yo creo que la tengo toda, Junito. Uy. Creo que la tengo toda. Esta que la empezó esta mañana y estaba aburrido. Pero ya ahí a las 11 por ahí digo, ¿qué hago? Pero va, un circuito. ¿Sabes? Y estábamos aquí hablando. Cuando me da cuenta, estábamos aquí dentro jugando, macho. Y no veas qué karting, Dios mío. Ahora, lo que más me ha impresionado es ver la carrera de Vespas en este circuito. Una resistencia, me queda flipando, de verdad. Que flipe no es noticia, porque siempre estás flipando. Yes. Bueno, vamos a por la vuelta. La primera curva es... Mírame y no me toque. ¡Yupi, yay! Ay, Dios mío. Mira, aquí, ¿ves? Tienes que poner tú el Bentley aquel. Speed 8, tío. Esos son coches. ¿Qué hablas? Grupo C, Bentley, nen. Ya pierdo medio segundo nada más por escucharte. El Bentley, esto es un coche, joder. Madre mía, no puedo. No sé qué me pasa. Estoy negado. Llevo una tarde. Eso lo he visto yo en un vídeo, un pavo, ¿sabes? Dice a uno, pasa. Y se ha llevado todos los neumáticos de los bosses. ¡Todo! A ver si encuentro el vídeo luego, porque es que es espamparante. Se lo lleva todo. Habíamos pasado por el neumático. Este piano no se ve por la hierba. Pero aquí hay un piano. Buah. Ahora que se calienta el neumático, no. Antes iba todo el rato frío. Ahora va caliente y va peor. Ya verás. Míralo. Pues nada. Se me ha partido el pecho y todo. ¡Hola! ¿Eh? Se me ha partido, ¿qué dice? Ahí lo tiene en el disco. Venga, voy. ¡Hola! Sí, pero aquí Ramón va fuerte, ¿eh? A Ramón le vamos a dar fuerte. El Ramón va fuerte. Yo puedo hacer 56, puedo hacer yo, porque lo he visto ya dos o tres veces, pero... Tocar 55... Ahí te la hinco. Una pasada, Johnny. ¿Sí, no? Una pasada, yo pasa que estoy ya negado, tío. Hay que reiniciar, Gilio.
Hostia, no frena, no es que no freno el car. ¿Qué tiempo tenéis ahora? 55, 6, 57, 2. Pero ya te digo yo que el 56 lo toco. Acaba la vuelta Ramón y reiniciamos, corre. Ah, bueno, no, que esta es la práctica. Nada, 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 que ahora viene la clase. Nada. Nada, para correr está, pero bueno, la pista está y los pianos están bien. Los pianos están bien, me voy a detener el tuit, ¿verdad? Ahora está Ramón en pista. A ver. Al tío la ha pillado el rollo. Se lo ha quitado ya. Rápido. Pues Juanito, no sé ya lo que llevo, El circuito, madre mía. Ya mismo no me cabe. Voy a tener que meter en el disco duro de la tele. Madre mía, qué par de cars. De karting, de circuito de kart que me estoy montando, Dios mío. Si es que. ¡Uf! ¡Qué costa va, bonita! La primera curva, Johnny, la segunda, que es un piano que está tapado por la hierba, pero está ahí. Tiene una tirada, luego a derecha, que es demasiado. Pedazo. Ay. A ver. Estoy derrotado me tiene, pero. Pero es que está guapo, tío, el circuito. Ahí me falta un piano, me parece, ¿no? Ahí me parece que me falta un pianillo. Un piano y un saxo. ¡Oh! ¡La hierba! Pero qué bonito al mismo tiempo, Ramón. Dale, Ramón. Bueno, señores, pues ya estáis viendo aquí este fabuloso karting. Que bueno, en ningún momento me imaginaba que, bueno, que me lo pudiera pasar tan bien y me pudiera llegar a gustar tanto. No sé si es por la dinámica que hemos llevado estos días en los circuitos que venimos construyendo y este quizás sea un poquito más agresivo en todos los sentidos. Hay que trabajar mucho. Pero, como decía antes Ramón, y coincido con él, el primer sector es alucinante. O sea, primera curva, segunda curva, tercera, cuarta. Estas cuatro curvas, la de verdad que... Madre mía. Bueno, pues un minuto de descanso. Un minuto de descanso que va a entrar Johnny. ¿Y qué dice Ramón? Tengo medio segundo por ahí. Lo que te he dicho, un 54 alto. Sí, ¿no? Sí. Pero cuesta, cuesta. ¡Wow! Circuito de karting 10 de Carpetania, Segovia. Buena comida. Ojo, que me he metido 35 vueltas, Tan solo. ¡Joder! Está enganchado. Ojo, Es que ya verás, si es súper pequeño. Bueno, pequeño. Que en un momento te ha hecho una vuelta. El primer sector espectacular. Buah. El primero es a piñón fijo y agárrate donde puedas. Y donde pueda, agárrate. En el primer sector donde puedes sacar mucho tiempo. Bueno, pues estamos ya a 40 segundos de la clasificación.
Donde, bueno, ha llegado Johnny. Vamos a ver estos dos cómo se baten hoy. ¿Tienen algo pendiente de ayer? Ayer fue Johnny quien... No, hoy no. Hoy no le da tiempo ya. Mañana. Bueno, no le da tiempo. Oh, no le da tiempo. ¿Cómo que no le da tiempo? 10 minutos. Entre que te haces con la pista y todo, tú te quedas hoy a un segundo y pico de mí. Si no, dos. Tú flipas. Flipas. Te voy a sacar un segundo. No, lo que me quede cerquita de ti. O mañana. Yo voy a salir porque no necesito. Vamos ya. Esto ya está. Vamos allá. Qué bien se ve ahora, ¿no? Qué bien se ve. Joder, antes estaba más oscuro. ¿Has limpiado las gafas? Sí. ¿Sí? ¿Me está vacilando? ¿Sabes a qué tendríamos que jugar? Al fútbol. Contigo. Sí, claro. FIFA. Contigo y en pantalones cortos. ¡Oh, qué bien! Ahora. El FIFA 13 tengo. La gana que me crece. La final corta, ¿no? Sí. Sí, sí. Uy, no. No te vayas. Me he empapado, tío. Otra vez. Chungo, tío. Ya te lo he dicho, gallo. Chungo. Corto, pero dos curvas. Y curvas para sacarle tiempo muy técnica. No. ¡Oh! ¡He tocado los neumáticos! Los neumáticos, el piano, la valla, el poste, lo he tocado todo. Dios. Y la voce, porque esto es una locura, ¿ves? Uf, vamos a subir la presión un poquito, ¿no? Sí, sí. 55, 57, 2 segundos clavados, tío, ¿eh? ¿Tú de qué vas? Payaso. Voy a tener que poner los guantes y todo, ¿eh? Ponte, pero lo de boxeo, ponte. Sí. Nada, tío, que no. No sé. Yo me he enfriado total y cuando me enfrío total ya me niego. Johnny, quítate, porfa.
No está mal, loco. Thank you. Thank you very much. No te quites. Ahora lo sigo un poquito. Y me apego. La frenada, Vamos, vamos, rascado algo. Hemos rascado. Vamos. Algo. Mierda. ¡Bum! ¡Uf! ¡Qué hostia! Me he mareado y todo, ¿sabes? A ver cómo están los tiempos. 57-3, ¿eh? ¿No? Ya voy poco a poco. A ver. Ahí tenemos a Ramón. Qué bueno que hoy se quería ir. En lo más alto, ayer fue Johnny quien le puso. Acabo de llegar, no jodáis. Los papeles, pero hoy Johnny pues no tiene nada que hacer. Oye, va bajando a 54 ahora mismo, están 54. Ramón Guillén. En 54, cuidado que va a estar. Ya no. Ahí ha perdido. Vamos a ver si es capaz de recuperarlo. 55-4. 55-1. Acaba de perder. Acaba de meter el 54 y lo tenía, Lo tenía. Esta curva clave en el circuito, el primer sector, la verdad que. Bueno, lo que veníamos diciendo, el primer sector en este circuito, ahí en Segovia. ¡Mamma mía! Bueno, vamos a ver si puede rascar. Ramón puede rascar todavía esas decimillas que lo meten en el 54. Uno de los tiempos que veníamos diciendo al principio, al comienzo de abrir el server. Esta no va a ser, esta vuelta no va a ser, pero yo voy a salir, Yo voy a salir ya, Yo voy a salir ya. A ver, vamos a Bose. Me monto en mi coche. Y vamos allí, Carpetania, Segovia, Circuitaco. Bueno, vamos a ver si podemos dar una vuelta más o menos tranquilo. Y no cargarme el neumático, porque uno de los problemas que tengo yo con el neumático blando es que, pues, que me lo cargo enseguida. Lo que no sabía yo que en Segovia tenían este pedazo de circuito, chiquitito, revirado, engañoso, divertido. Lo tiene todo. Dios mío. Bueno, vamos a ver si se deja domar un poquito el car. ¡Mira, vaya! Primera curva, una curva rabieta. Ataque al piano al máximo. Aquí tenemos otro piano que es mejor arañarlo. Bueno, ahí hemos rascado algo. Estamos en el 56. ¡No! ¿Pero cómo que me ha bloqueado el freno si no lo he tocado? ¡Madre mía! Bueno, no, así. Seguimos ahí. Thank you.
Esta curva también me ha hecho perder. Dios, que lo tengo el 56, ahí está, y 5. Bueno, vamos. Eso ha sido ya mucho, eso ha sido mucho, mucho, mucho. No, 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 hay un... Qué chungo, ¿no? Qué chungo, ¿eh? El primer sector es la clave, ¿eh? Lo voy a... ¡Hola, mira, 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 tú! ¡Qué chungo está hoy la cosa! Oye, está chungo. Empezamos vuelta. Malamen, malamen ya. Ya malamen. Ya malamen. Pero rascamos, 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 rascamos. Más vale, dos trocitos, dos bocaditos más, va. Solo dos. Uno y dos. Y ya. Vamos. Vamos a 55, vamos. Cuidado, 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 no. ¡Ah! Oh, por ahí entro yo. ¡No! 56-1. ¿Pero por qué te has parado ahí? Problema técnico, sorry. Oh. Vamos por otra. La próxima, esta ya nada, va. Bueno, ya tenemos a Johnny 57. Ramón me saca un segundo. A ver si soy capaz de... de recuperar algo. No todo, porque la verdad que un segundo es... para mayores. Creo que se me ha roto el pedal del gas. ¿Qué dices? Ya. ¡Ah, mierda! ¡Hola! ¡Hola! Come hierba. ¿A dónde voy a ir? ¡Madre mía! ¡Wow! Estoy destrozado, tío. A ver, ¿dónde está? Que te vea. No puedo con mi alma, tengo los músculos musculosos. Ahora, ¿te has cargado el pedal, Ramón? No, se me ha bugueado, ahora ya está. Ah. Bueno, pues 55-1, 56-1, 57-0. Cuidado. Cuidado, que últimamente estoy ahí cerquita, ¿eh? No, no, ya no vais tanto. Sí, sí, sí. Venga, que yo ni va para el 59. Esta parte de aquí es toda increíble. Esto es guapísimo. Qué va. Hoy nada, ¿eh? No, me ha llevado 5 minutos. Hoy no. Bastante hecho 57-0. Ya, pero estoy viendo que... hoy no.
Puede ser. Bueno. No el 54, pero... Espera, hacer algo más. ¿Qué dice Ramón? ¿Te lo quita o no te lo quita? Vamos a ver. ...56, 57, 58... Venga, vamos a ver, ataca más la curva. Arrímate más al piano a la izquierda y gira, clas, clas. Y entra solo hasta aquí. Quiere salir de embrague y a veces es lo peor que puede hacer. Puede ser. ¡Buah! No vamos a frenar. ¡Sale ahí, písale! Bueno, Ramón, que no se quiere ir hoy sin el 54. Oye, eso. Cuidado, cuidado, que... No sé, no, algo le ha pasado a esto, ¿eh? Cuando suelto el gas frena, no sé, algo falla aquí. Es inteligente. Ya ha venido mi hija, ya toca por aquí, creo que me la ha liado. Me ha tocado. Yo ni hoy, tristemente. Me faltan 30 vueltas. Hoy, tristemente. Yo voy a salir otra vez. Y 60. 60 más. ¿Cuánto habéis dado vosotros? Buah, un montón. No sé cuánto. Por lo menos 50 habría dado. Tía, que lo vas a romper el paraguas. Vamos allá, despacito. Joder, qué chiquitillo que es, qué bien comprimido está y... Esa curva se tiene que estar tomando así, y está por el medio, ¿no? Donde yo... Venga, va, a ver si lo puedo bajar a 55 y entonces ya... Vale, ahora sí, ¿eh? Muy bien. Yo voy a poner 55. Lo tengo. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ven aquí! No. 56-0. No puede ser, tío. Ya estoy reventado. Y el Johnny que lleva 57-0. Bueno, está ahí ya, ¿eh? Ojo, ojo que está ahí, ¿eh? Uf. Ya vengo. Pues no, no está. No está. ¿Qué dices? Hola. Se me ha quedado casi más de medio pedal muerto, tío. Thank you.
Pues ayer no se conducía así, como que te quedas muerto, tío. ¿Qué le pasa? Hasta mitad de pedal del gas no. No me lo detecta el juego. Estoy en el content. No tengo aquí puesto nada de zona muerta ni. El sensor del pedal ese ahora movido. Bueno, ahí está el launcher ese. Bueno, del... vamos. ¿Qué? Johnny, ¿qué? 57-0. ¿Qué te ha pasado? Se me ha muerto medio pedal del gas. Joder, macho, pues si te veo entonces que metes 52. No, no, ahora. Ah. Antes lo tenía bien. Joder, macho. Sí, ahora. ¿Tienes más pedales? No sé de qué puede ser. Tío, lo desmontaré o miraré en el profile ese a ver. Ah, lo mismo si estamos en algún eje o algo. Aquí en el content está todo bien. Y es como si tuviera de zona muerta un 50%. Y ahora no sé conducir porque estoy acostumbrado a darle punta de gas en las curvas. Claro. Y ahora se me viene abajo porque, claro, no tengo el feeling del pedal. Pero bueno, ya dejamos un buen tiempo ahí, por hoy ya. Joder, 55-1, yo creía que iba a llegar al 54. Si lo he tenido, bastantes veces, pero al final lo pierdo. El ansia. Ya sabes tú, el ansia. Ya. ¿El que conduce quién es? Johnny. Pues en esa chicane tienes que sacrificar la primera para salir rápido de la segunda, gallo. Ahí. Ah. Más por dentro. Ay. Que va, este no. Ah, se va hablando un poco. No sé para dónde van las curvas. En este no. Ahí está. No, hoy no vale, hoy no cuenta. Eso mañana. No, sí, aunque te vayas tú, él se quedará. ¿Qué te crees? Que no lo baja. Creo que lo baje, ¿eh? Tiene que ir muy, muy, muy fino, ¿eh? Ya te digo yo que he hecho un vueltón ahí guapo. Eso no entiendo. Primer sector no lo hace tan rápido como nosotros. Escucha, llevo 4 vueltas con esto, ¿sabes? ¿Eh? Ahora salimos juntos si quieres, pero... No, lo tengo que hacer rodar. Eso sí lo entiendo. Robada y conocer la pista. La paso, sí. Claro. A ver, ahora sí. 4 vueltas, dice. Llevas 12 vueltas ya. Ya, para acabar. Para esto se salva. 12 vueltas. Pues más de lo mismo. ¿Cuántas he acabado? Bueno, ha sido 50 intentos más. ¡Wow! Los límites. Ahí tengo que ponerlo marrón. Ahí se pisa. Guay, y arreglar ese piano. Aquí sacrifica esta, te tienes que abrir, te cierra y luego de esta se ve rápido. Ya. Lo pillo. Ahí ya tarda en acelerar. Vamos a estarla cerrada. A ver. Ya ha salido. También ha dado una vuelta. Me gustaría tocar 55. 56-0. Está muy bien. Esta chica de la muerte. Doble chicán, porque una es pequeñita, rápida, y la otra es totalmente distinta, se cierra junto con esta.
Tengo algo ahí en una curva, pero no me sale siempre. Ay, con neumáticos duros, ¿eh? Hecho el tiempo, mira. Sí, sí. Con la H. Ese. Acaba de entrar, ¿no? Bueno, vamos a ver si ocurre el milagro y puedo meter ese 55. ¡Oh! Está muy frío esto, ¿qué? Está verde. ...25 por ahí traigo. ¡Oh! No veas Ramón cómo tiene que ir, macho. Voy perdiendo, voy volando, estoy mareado ya. No, a ver. Cuando quiero hacer lo que tengo guardado, se me va. Ya nunca haces la pobre Flecky. Tú no haces ni manzanilla. No haces la pole, hace años ya que no haces una pole. Yes. A tu hijo te ha superado en todo. Yo por lo menos tengo hijo. Tú. Uy, señores. No. Mucho. No. A ver, vamos a ver. Va. Te reventa, tío. Yo no lo toco. No. Que va, yo no lo toco. 56-0, tío. No me jodas. Tía puta. Ya te lo veo. Voy a por ello. ¿Ves? No me sale así nunca. Cuando voy en tierra. ¿Qué presiona? Lleva gallo. 5-6. Vale. Aquí van mejor 5-6 que 6-7. Sí, yo largo los pongo 6-7. En el de ayer me iba mejor 6-7, por eso. Aquí sí. Va mejor 5-6. Pero que son más cortos revirados, ¿eh? No.
Me está matando. Adiós, muy buenas. Adiós. 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 Chao. Adiós. Adiós. No, estaba diciendo adiós porque una tía que hacía una receta dice hasta el próximo vídeo, adiós. Y yo digo adiós, muy buenas. La lenteja. Escríbeselo porque si no, no te escucha, ¿eh? Este piensa que sí. Tú le dices, Alexa, escribir comentario. Y te lo escribe solo. Y sabes qué te comenta. Te dice, tú eres tonto. Muy tonto. Payaso. Payaso. Ya sabes que voy a hacer un pastel de papa con champiñones, espinacas. Eso que te ha pasado a ti, Johnny, me ha pasado a mí 15 veces por lo menos. No te engaño, ¿eh? ¡Buah, saltico! ¡La mierda! Y luego otra curva que haya sido un poco rápida, que saliendo hay unos neumáticos a la derecha, el último neumático me lo he comido también por lo menos 10 veces. Pues ya apurando al máximo. Aún la puta. ¿Quién tiene la pole? Yo. Johnny, como siempre. No, siempre, ¿eh? La juventud subiendo. Pues hoy la tengo yo, Jota. ¡No! Vamos 5-1. En los cars vamos 5-1, por lo menos. Vamos 5-1 a favor de quién. ¿Mío? De madre. Eso va a ganar los dos últimos, cabrón. ¿Qué habla? Los dos últimos. El Gisá y el último. El último fuiste tú ayer. Se me viene muy abajo el puto car, tío. No sé si se ¿Pero qué marcha le has puesto? Le has subido las marchas, ¿no? La última, tío. Es la fea. No, la toque. La marcha no, de serie. No, la primera, la que lleva de serie. Esa ya, así voy. ¿Pero cómo se te va a morir? Se me ha dado un montón, tío. No sé si el pedal no va a morir. Fernando de neumático. Ponte a las medias. Yo voy a ponerme las medias ahora, mía. Voy a dar una vuelta. Yo voy a poner unos calcetines. Vale. Que le pica mucho embrague, tío. Yo creo que eso te va a peor. No, le pico porque se me viene abajo. Pero recupera antes que pisándole, según qué sitio. En las rectas todas pierdo, tío. Aquí. El último neumático este de ahí fuera, me lo he comido 5, 6, 7, 8, 10 veces. Sí. Un tío que le llama aroma verde o perejil, a ver si lo entendéis. Esta curva tienes que hacerla a tope, sin soltar. Tienes que pillarle el punto. Bueno, ¿qué más? Venga, me tiene que salir bien, no me sale. Tiene tela. Sí, señor. Aquí, en estas curvas de aquí, donde tienes tiempo, friki. Me he visto una mierda aquí, siempre. Yo aquí está muy acabado ya. Quítale el embrague al Johnny porque, madre de Dios, colega. Se ve abajo el cabrón. Abajo me Madre estoy viendo yo. Tengo ya los calcetines por el tobillo, tío. Uy.
Flequita acabado, flequita acabado. Tú mucho abrías puta, pero no te metes, ¿eh? Sí, se mete algo. Vamos a ver la cabeza que tiene. Sí, pero aquí a conducir no. Te lo tiene engañado a todos y. Y este se mete de todo. Quita el pie del hombre, gallo, que ganarás tiempo, hazme caso. No sé qué. Se viene abajo, tío. Que no, que no, que no, que yo no le pico. ¿Cómo se el acelerador no llegará? Hazme caso, no le pique, no retenga en grave. Buena esta. ¡Guau! ¡El volante! ¡Vamos! ¿Ves cuando no? Me salen la cuando no llevo el tiempo. ¡Uy! A ver. Uy, señor. Vamos ahora. Bien. No me hagas esto. No. ¿Lo ve? ¿Cómo la ha jodido en la última curva? No, vea, chiquillo. No, tío, mira, 55 atrás ya. Bueno, vamos a ver, qué va, qué va. Vamos a ver nada. No. Estoy reventado, me duele todo, las cervicales, parecen cuerda de guitarra. Uf. No tiene edad para correr ya, Freddy. Ya verás cuando tenga el 60. ¡Puta, puta mierda! Puto 4 lo tengo que meter yo. Hostia, qué giro. No. Vamos. Así llevo yo desde las 5. Vamos. Vale, en verde. No. Vamos. ¡No! Si lo había hecho bien. Lo había hecho bien. Lo había sacrificado. ¡Oh, qué lástima! ¡Qué lástima! ¡No, no! ¡No! ¡Qué lástima! ¡Buah! Vamos allá. Vamos por otra. Venga, bien, 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 bien.
Otra vez la misma puta curva, tío. Bah, lo tenía. Cómo lo perdió todo, eh. Qué lástima. Qué lástima, tío. Blacky, dedícate a las canicas, hombre, que eso lo hacías bien. Sí. Y a la gardufa. A la baldufa, exacto, también. Y a los talones. Uh-huh. Y no. Y a la taba. Y no. ¿Dónde hace segundo? ¿Tú jugabas a la taba? La ¿A qué has dicho? A la taba. ¿A la taga? ¿Qué coño? La taba. Aquel hueso que se tiraba. Que era un hueso. No sé qué es. Ese no jugué, ¿ves? Me lo perdí. Tú eres muy viejo. Jugaba mi abuelo, jugaba yo. La taba se llamaba. Era un hueso de no sé qué animal. ¿Y qué tenías que hacer con el hueso? ¿Ah? Búscalo en internet, díselo a Google. ¿De qué la taba? Juego de la taba. Ok, Google, ¿qué es el juego de la taba? Bueno, mañana más. Venga, sí, mañana lo intentaré. Bueno, te llevo un día de ventaja, eso hace mucho. En hoy, me refiero a hoy. Y yo lo mañana estaremos igualados. ¿Cómo me explica la puta del Google? Bueno, yo no sé si va a llegar, por eso. Sí, con mañana sí. Que se ya verás como si. Si tengo yo el 54-8, tienes que bajar tú eso mucho más. No bueno, va. Hasta mañana, venga. Buenas noches. Buenas noches. Ah, yo me lo voy a jugar otra vez, pero no vea, Pues sí que me lo ha dicho, la de Google, lo que es la taba. Sí. Juegos infantiles. Claro. ¿De qué año? Así lo decía, creo. ¡Ay! Una, dos y tres. Mira, ¿ves? Hoy no me ha tirado ni una sola vez el disco. No estás callando toda la tarde. la acabo de perder otra vez. 56-1 otra vez. 56-0, 0-63. Calla, aquí la ganta. Pero yo lo tengo, yo sé que lo tengo, pues ya que me está matando, ¿eh? 15 minutos ya me voy a esperar, pero... No hemos quedado nada, Uff. Sí, sí. Vamos a poner 55, sí o sí. Venga. A ver, voy a rezar todo lo que sé. No vean Segovia el circuitillo que tienen, Veamos de los maños, pero. Ojo, Vaya circuitaco. Ay, Dios mío. Ya va.
Vayas. ¡No! ¿Cómo te vas? ¿Cómo que te vas? ¿Qué va? Esto es mucho, tío. Esto es mucho. Hace tiempo, tío. Tuviste tu época, Freki. Sí. Cuando te conocí, aún eras competitivo. Ahora ya no. Ah. ¿Tú te crees que así puede hacer unos tiempos? Dato tercero. Oh. Que me di unos tiempos que... Algo te falla. El pota. Le falla las manitas. El pota dando ánimo. Sí, es verdad, no te doy mucho ánimo, ¿no? Que va. Va, dale, Freki, a ver si hace la pole de una puta vez. La pole no. Solo quiero bajar 55, tío, y lo tengo ahí. La pole, todo lo que no sea. Ya lo he perdido. Ya lo he perdido todo. Y aquí más todavía. Que va 56-1, Venga, lo tengo. Hay que acabar. Claro. Hay que acabar. Vamos. No me lo creo. Lo que me ha hecho ahí, ¿eh? 55-4. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yes! ¿Y eso? ¡Yes! Y he fallado. ¡Oh, qué lástima! ¡Oh, no! ¡Sí, señor! 55-4. ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Cada día mejor, ¿eh? Venga, vamos. ¡Oh, qué lástima que no te Ramón para verlo! Oh. No te Ramón. ¿55-4? Y lo bajaba más, Lo que pasa es que la ha cagado y... Joder.
¡Te hemos pegado la parida! ¡Oh, ya has pillado! ¡Oh, ya has pillado! ¡Oh, ya has pillado! No, ha faltado tiempo, pero bueno, o mañana. Buah, ese tiempo ya, 8 minutos. Ya vengo. Vale, estoy aquí, hombre, Ramón. Ha visto el tiempo, ¿no? Pobre Johnny, hoy nos lo hemos cargado. Hoy nos lo hemos cargado. Vamos para allá. Mañana con depresión, ya ves. Ya ves. Bueno, voy a pegar ya el último tirito, 6 minutos. Y bueno, ya hemos echado también último. La tarde en otro circuito más. He comenzado. No el, último, el último tirito, ¿eh? Has dicho, te he pillado. Hombre, claro, ahora voy al caldiote. Vaya eso. El último tirito de la noche aquí en el circuito este de Carpetania, 10 Carpetania en Segovia. O sea que si queréis ir a comer buena carne, unos cochinillos, un cabrito, a la brasa y todas esas cosas, y pasar también por aquí el día, porque creo que incluso aquí en el karting tienen un restaurante bueno y podéis pasar un día. Ahí, ahí. En el 10 Carpetania. Bueno, vamos por otra. Hostia. Vamos allá, vamos a ver si somos capaces de bajar un poquito el tiempo. ¡Vamos!
Habíamos visto algo verde. Y que hemos perdido muchísimo. Muchísimo. No. Pues esta no va a ser. Vamos allá. Me he escapado, pero vamos. Ha botado. ¿Dónde va? Allá van. Voy muy a saco ya. Bueno, pues un 55-4 creo que es un tiempazo para la tarde aquí en el Carpetania, con estos dos que llevan toda la semana entre ellos marcándose el territorio y siempre quedando último. Pues hoy no. Hoy no. Hoy cada segundo. Mañana menos. Hostia. Yo ya esta mañana cuando lo estaba construyendo, yo lo he dicho, uy, aquí. Digo, tengo posibilidades aquí hoy. Y lo estaba construyendo. Bueno, 3 minutos. Yo creo en milagros, pero bueno. Los milagros justos. Estos son milagracos, el bajar ese tiempo ya. Y el de Ramón menos. Vamos a tope con la cope. Este ya es en la última ya. En la ultimita, no sé si nos dará otra oportunidad. Nos lo hemos tirado ahí bien, hombre. Pues no, yo creo que ya el gris de la pista se ha convertido en marrón. El gris. Se va para todos lados el coche ya con, sin sentido. Eso quiere decir que ha tenido que bajar o la temperatura o algo. Afinándonos un poquito aquí en la primera curva, vamos a ver si aquí cerrándonos un poco en la salida de esta. Aquí lo tenía, ahí lo tenía en verde. Lo tenía, pero que va. Lotería. Lotería Navidad. Eso es lo que necesito yo. La lotería. ¡Oh, qué lástima! Se me ha venido a la punta de la curva. Había todo el césped. Vamos a ir al último tiro. ¡Vamos ya! No. Pues nada, así se acabó la tarde. Segundo, he arrancado y alguna decimilla, podía haber hecho algo.
De hecho, 54 lo tiene el primer sector, 0.315. Bueno, pues esto es lo que hemos hecho hoy por aquí, o sea que mañana más. Ahora a descansar. Hasta luego. Yo.